Hoy haremos un galletón con más de 35 gramos de proteína y lo mejor de todo, sin aceite ni azúcares añadidos. Una gran opción de postre saludable que puedes incluir en tus planes alimenticios o ideal para comer después de hacer ejercicio. Necesitamos 2 plátanos chicos maduros. Si no son chicos, puedes usar solo uno grande. Y hay que machacarlos con la ayuda de un tenedor. No tienen que quedar completamente triturados. Si quedan algunos pedazos, no importa. Con el plátano, además de sabor, estaremos endulzando los galletones de manera natural, sin usar azúcares añadidos ni edulcorantes. Le agregamos 2/3 taza de harina de avena, que es la misma cantidad de los copos de avena que podemos licuar previamente. Es importante tener tazas medidoras para usar las cantidades exactas. La avena nos aportará carbohidratos complejos esenciales para tener energía, y además también es alta en proteína. Le sumamos 2 porciones de proteína vegana aislada, que puedes usar tu favorita o incluso usar proteína de soya aislada o de chícharo. Generalmente las porciones son de 30 gramos en polvo, que equivalen entre 20 y 22 gramos de proteína. Luego, como fuente de grasa en lugar de aceite, 2 cucharadas de crema de almendra o de cacahuate. Es muy importante buscar una marca de este tipo de cremas que no use añadidos como azúcares o aceites. Si tu proteína vegana en polvo no tiene algún sabor, puedes añadirlo tú, como una cucharadita de extracto de vainilla, o si las quieres de chocolate, unas 2 cucharadas de cacao natural en polvo. Es opcional agregar chispas de chocolate solo si encuentras algunas libres de lácteos y de preferencia sin azúcar, pero si tu plan alimenticio te lo permite, no pasa nada si le pones unas cuantas. O también puedes usar cacao nibs, que esas no contienen ni lácteos ni azúcar. Agregamos agua natural, pero poco a poco. Aquí tengo 1/4 taza y debemos ir agregándola hasta obtener una masa firme que no quede floja. En total yo usé 1/4 taza y un chorrito más. Y ahora comenzamos a mezclar todo con la ayuda de una cuchara grande y vamos a sentir cómo se endurece. Sobre una bandeja para horno colocamos un papel encerado y dividimos la mezcla en 2 partes para dar forma a los galletones. Y listo, los llevamos al horno a 180 grados centígrados de 30 a 45 minutos o hasta que queden dorados. Una vez afuera esperamos a que se enfríen y eso ayudará a que se endurezcan un poco porque salen muy suaves. Y ya después de unos minutos los podemos disfrutar. Este galletón incluye las mismas porciones de licuado proteico que vienen en las guías alimentarias, así es que puedes comerlo en lugar de licuado. Y si quieres conocer más información a detalle de estas guías, recuerda que las puedes obtener desde cualquier país a través de la página web comervegano.mx. También no olvides suscribirte al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima.